ジャーナリストであった南米の方たちのサポートですね、そういうお仕事はなんて素晴らしい、マリア様のような方だなという気持ちでした。Monse tenía una admiración absoluta por el cine de Yasuhiro Ozu y el gran denominador común de sus películas es ese mundo de Kamakura. Entonces, Monse como que quiso trasladarse a una película de Ozu porque ella salía y veía a lo mejor el mismo poste de la luz, la misma estación, el mismo letrero que fotografiaba Ozu. Monse Watkins llegó a comprender muy profundamente la esencia del alma japonesa. Y los japoneses falasen para Monse que ella era más japonesa do que los japoneses. Y por eso su obra tiene un gran valor cultural y humano. Monse es una mujer fuerte, de carácter, guerrera, como para romper las reglas y un poco meterse más en la cobertura de las noticias de la forma en que ella quería. Y pues lo que creó fue mucha fricción. Ella planteaba temas que a veces son un poco incómodos para los japoneses, ¿no? Como las esclavas sexuales, los intocables, la marginación hacia los Nikkei. Além de escrever, ela sempre foi muito solidária com os trabalhadores Nikkeis. Ela pegava dinheiro do próprio bolso para dar para essas pessoas poderem comer, se alimentar. Levou, inclusive, uma pareja para viver na sua casa. Eu acho que era uma pessoa que não tolerava a injustiça, ou seja, era uma pessoa muito comprometida. Não era necessariamente o papel de uma periodista, mas isso era o coração que ela tinha. Que lo hago por los compatriotas, por los amigos latinos, para que lo que he trabajado en aprender puede servirles de algo a ellos y al mismo tiempo porque se reconozca la existencia de estos trabajadores. Todavía son pues una cara oculta de Japón. Soy soto no hitotachi no ano bungakuteki hyougen wo kanajo ga kore wo ichihayaku hon ni shita っていうこと私はすごいと思ったんです。Una mujer inteligente, con los cojones suficientes como para seguir sus sueños, ¿no? Fundar una editorial. Y yo digo, pero una editorial en español en Japón. Y eso es algo que hasta ese momento nadie había hecho. Ella se atrevió a proponer traducciones directas desde el japonés. Como Miyazawa Kenji, como Dazai Osamu, como Shimazaki Tōson. Y creo que eso le da un carácter como pionera de un oficio que muchos otros han continuado a lo largo del tiempo. Creo que el aporte que ella hizo en ese nivel todavía no se ha reconocido lo suficientemente. Cuando alguien tiene una enfermedad siempre empieza a preguntarse ¿y por qué me tiene que tocar a mí? Y Monse se preguntaba ¿y por qué no a mí? El cáncer obligó a ella a vivir de una manera muy intensa. Decidió seguir adelante y morir trabajando. 友人と言っては本当おこがましい人生の先輩です。合わせてくれてありがとうって神様に感謝してます。